Este año es el año especial de Jorge Federico Hendel, 250 años de su muerte. Un compositor que nos legó tanto y que fue universal ahora. Nació en Alemania, fue a Inglaterra e hizo la mitad de su vida allá, componiendo cosas tan maravillosas como El Aleluya, que nos eleva siempre a todos. Queremos tocar para ustedes la última obra de gente, muy conocida, se usa mucho y para Navidad también es famosa. Ha venido nuestro día. Importante, porque si no nos daríamos todo el trabajo para brindarle esta música con mucho amor. Tengo que decirles unas breves palabras que fundamos este conjunto de adultos con los Albert el año 2005, con alumnos, exalumnos de la Escuela Poeta Neruda, que eran muchos jóvenes, y otra parte adultos de mis alumnos adultos. Y de repente ellos partieron, unos jóvenes a la universidad y otros adultos a hacer su vida también. Y por lo tanto tuvimos que este año 2009, desde enero, incorporar a amigos y amigas, pequeños y mayores, que era la primera experiencia que tenían de campanas. Quiero presentarles a raíz de esto, que primera experiencia que tienen de campanas, somos muy pocos de los 13 integrantes de aquí de la orquesta que venimos de varios años, somos 5 y 4 aquí, y en el grupo hay muchos nuevos que es primera vez que tocan un concierto. Quiero por eso que le demos un hermoso y grande aplauso a Amada Orellana. Lo que estamos viendo hoy día es el inicio de nuestra gira. Les tocó a todos los nuevos la suerte, la maravillosa suerte de incorporarse a un proyecto que habíamos creado y presentamos al Fondo de la Música Nacional y que lo ganamos este año, y eso nos permite empezar una gira por 3 regiones de Chile. Comenzamos la gira en la región de Valparaíso, Algarrobo, que es nuestro favorito porque María Lacea es fabulosa como directora de la Casa de la Cultura y siempre nos ha ofrecido este espacio, y porque queremos mucho Algarrobo. Y además seguimos mañana en La Cruz, en Quillota. Después partimos el jueves 8 a Chillán, allá tocamos en el Teatro Municipal, y de ahí en un bus nos vamos a recorrer Chiloé, Ancud, Castro, Chonchi, y vamos a terminar nuestra gira tocando en la iglesia Santa María de Loreto, que como ustedes saben es patrimonio de la UNESCO y prácticamente no permiten que nadie así entre ni la toque, porque es fantástica, y nos dieron la oportunidad de terminar allí la gira.
Eso, esto que les cuento para nosotros es un premio mayor, precioso, de que quisimos empezar a compartirlo con ustedes hoy día en Algarrobo. Pido además un caluroso aplauso para Luz Albert, fundadora de los Campanas. Bien, además que la alegría de poder estar juntos con niños, personas mayores que son súper sabias y nosotros especialmente como familia. Hasta el momento súper, no, sí, no, no, te, no quiero hablar mucho, he dormido todo el viaje, pero no, súper agradable. Bueno, sí, somos súper, aparte que somos como todos unidos y le pasa algo a alguien, todos preocupados, no hay como individualidad, así que fue bueno. ¿Ustedes son hermanas? Sí. ¿Anda con el papá? ¿Y cómo lo está pasando? Bien. ¿Se
¿Contenta de haber venido? Sí. ¿Por qué? Porque yo nunca he ido a Chiloé y me gustaría conocerlo, verlo. Estoy feliz. ¿Estás contenta de haber venido? Sí, sí, toda oportunidad de conocer más de, del país. Muy buenas noches. Nosotros estamos realmente dichosos de poder estar aquí en Chillán en nuestro tercer concierto de esta gira que hemos emprendido y que llegará hasta Chiloé, a donde partimos mañana. Nuestro conjunto toca el instrumento inglés del siglo XVI. Para agradecer, queremos tocar una música de Johann Kruger, compositor del temprano barroco, que se llama Agradecer a Dios. Es un himno cristiano. Efectivamente, estamos muy agradecidos de esta música que queremos compartir con ustedes, de los compositores que la crearon, y de poder hacer que esto resuene aquí preciosamente en Chile. Un grupo reducido de campanas. Hay veces que el grupo entero no se puede reunir por enfermedad o por otras razones, y siempre entonces cabe la posibilidad de tocar con solamente dos octavas, porque como ustedes tal vez ya apreciaron, esto es como un teclado de piano en que cada persona está a cargo de dos notas. Y entre todos podemos tocar tres octavas o escalas. Y si somos pocos, con dos octavas. A continuación, queremos tocar una pequeña fuga de Händel. Permítaseme dedicar esta fuga al músico de Chillán, que fue verdaderamente mi tío. Muy, muy amigo de mi padre,
Yo pasé mi infancia esperando las visitas ocasionales del tío Claudio, que venía de Nueva York y nos visitaba largamente en la casa. Pequeña fuga de gente. Para finalizar entonces, no queremos olvidar la música fabulosa que nos legaron los esclavos africanos negros que tuvieron tan pésima vida en Estados Unidos y que supieron transformar ese dolor en una música que nos llena el alma a todos. Esta noche, dos versiones de dos vehículos que ellos aspiraban, ansiaban que vinieran para sacarlos de esta tierra luego y llevarlos al cielo, a la tierra prometida. El primero es un trencito. Escuchen este tema, solamente la melodía del tema, porque después se va a combinar con la segunda melodía para que lo gocen mejor. También, si no venía ese vehículo, que por favor viniera un carruaje tirado por caballos alados, con ángeles adentro, que se agacharían para alcanzar a recoger a esta gente que clamaba por subirse al carruaje.
en representación del señor alcalde Sion, don Raúl Godoy, asesor de turismo de nuestro municipio, a entrega de un recuerdo especial, regalo especial, agradecimiento para este elenco musical, a Luz Albert Herman, que ha estado en la dirección musical. Ahí va entonces don Raúl Godoy. Para la dirección musical de Luz Albert Herman, en esta jornada. También a nombre del señor alcalde, don Sergio José Antoni, director de cultura de nuestro municipio, hará entrega también de un recuerdo especial a Moira Persich y Sasa, que tiene la dirección cultural de este grupo venido desde Isla Negra. El agradecimiento cordial para todos ustedes, para este evento venido desde la Unión, ha venido esta parada de nuestra ciudad de Chillán. Muchas gracias a ustedes. El aplauso repetido del público de Chillán. Actuación de Isla Negra al archipiélago de Chiloé. ¿Cómo encontró el concierto? Precioso. Vine con muy buen motivo, me vine con las campanas. ¿Cómo encontraste el concierto? Hasta las lágrimas. Sí. Muy emocionante. Thank you.
ustedes hayan advertido que estamos haciendo un breve recorrido por la historia de la música. La primera composición con la que entramos era del medievo, siglo XIV, y ahora ya vamos en nuestro querido Wolfgang Amadeus Mozart del clasicismo. De él, su muy conocido Ave Verum Corpus, dedicado a la hostia que se transforma en la viva presencia del Señor.